La prolongación de la calle Enrique Bello ya presenta su primer tramo hormigonado. La mañana de este miércoles 5 de mayo, el sector fue visitado por el seremi de vivienda José Miguel Orcos para revisar el avance del proyecto. Recordemos que esta obra tiene una inversión de 2.600 millones de pesos que se usaron para mejorar el sector donde ya se entregaron los loteos entre Cabello 1 y 2, los conjuntos habitacionales, que beneficiaron a más de 700 familias. A raíz de esto, el Seremi destacó la importancia de este proyecto. Muy importante esta nueva pavimentación que está haciendo el Ministerio de Vivienda con fondos del, del Gobierno Regional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, eh, es relevante, Enrique Avillo es una calle que estaba en muy malas condiciones. Nosotros hace un año atrás ya iniciamos los diseños de esta calle, ya nos encontramos pavimentándola, llevamos recién un avance de un 8%, pero lo importante de esta calle, que es una calle amplísima de 9 metros de ancho eh, y que va a beneficiar alrededor de 700 familias que viven en este sector, que transitaban por hoyos y barro durante todo el ...todos los días". Pero también todo tiene un lado amargo... ...recordemos que hace unas semanas... ...vecinos del sector reclamaron... ...por el mal estado de la calle... ...más al poniente... ...ante esto, el Seremi explicó... ...cómo se están llevando a cabo estos trabajos. "...efectivamente hay muchas calles todavía... ...que existen en tierra en, en Magallanes... ...en Punta Arenas específicamente... ...pero nosotros nos encontramos... Eh, ...al inicio de los, de los diseños de varias calles... ...que a futuro las vamos a pavimentar... ...que son eh, extensiones hacia el límite urbano... ...por ejemplo... Eh, diseño de calle General Maldones, eh, General del Canto, Carlos Conde, el capitán Guillermo, Manuel Aguilar, que son calles en este momento que vive una gran cantidad de gente y que están eh, con problemas de alcantarillado, con problemas de agua y lluvia y que nosotros este año iniciaremos eh, ¿no es los estudios de ingeniería pertinentes para el próximo año ya eh, buscar los recursos e iniciar la pavimentación. También debido a la cuarentena, el Seremi explicó que este rubro no parará ya que se considera esencial. Nosotros eh, efectivamente iniciamos en la región cuarentena eh, a partir de mañana. Eh, estimo que serán a lo, a lo menos dos semanas a tres semanas. Nosotros en obra, en todas las obras que hace el Ministerio de la Vivienda y todas las empresas constructoras que eh, que están trabajando, tenemos eh, protocolos de ingreso, de ingreso de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen su elemento de protección personal, se toma la temperatura y nosotros, en el tema de vivienda y pavimento, nos consideramos eh, obras esenciales que no pueden parar. En el proyecto de la calle Enrique Abello, recordemos que corresponde a una vialidad intermedia de 9 metros de ancho. Y recién lleva un 8% avance en unos trabajos que tienen 540 días de plazo para su término.